Hola, me presento. Mi nombre es Rocío Bernabéu y soy maestra de educación infantil. Más concretamente, en el aula de 3 años. Trabajo en un cole de Alicante que se llama Oratorio Festivo, en Orihuela. Y bueno, ¿qué hago yo aquí? Pues bien, os quería explicar cómo funciona el proyecto de Big Wheel de Macmillan en edades tan tempranas como en mi caso infantil. Todos los días tenemos 40 minutos aproximadamente en los que dedicamos exclusivamente al inglés, por lo que nos da muchas posibilidades a la hora de probar todo lo que tiene Big Wheel. Aunque para aquellos maestros que no tienen tanto tiempo, Big Wheel es súper flexible y tiene muchísimos recursos y es súper dinámico. Esta estructura está marcada en la app. Solamente tendrás que pinchar en el tema que estamos dando y después darle a la sesión. A continuación, tenemos la canción de bienvenida. Después decimos el día de la semana y finalmente la canción del tiempo. Después de esta, comenzamos con las actividades. Muchas son juegos interactivos, donde reforzamos el vocabulario y también hay un tiempo de aprender jugando. Además de esto, tenemos la actividad del libro Si Toca y luego lo que más les gusta a ellos es recoger con la canción de Tidy Up. Finalmente tenemos la canción de despedida donde guardamos a nuestra mascota Mimi hasta el día siguiente. ¿Y quién es Mimi? Es nuestra mascota de clase. Ella es una integrante más de la clase, nos da muchas posibilidades. Introduce todas las clases de inglés, el vocabulario y eso le motiva mucho a los alumnos. Cuando digo que es una integrante más, es que está las 24 horas en el aula. Los niños juegan con ella. Además, todos los viernes, Mimi se va a casa con uno de ellos, el que se haya portado genial. Después del fin de semana, nos traen una foto con Mimi y nos explica qué ha hecho con Mimi durante todo el fin de semana. Aparte, hablemos también de la diversidad en el aula. A veces los proyectos no dan esa seguridad a la atención a la diversidad, ¿verdad, Mimi? Pero ella sí. Es más, en mi clase es un factor principal en este tipo de niños. Además de aprender el vocabulario con las flashcards, aprendemos a través de canciones y en todos los temas hay una historia en la que Mimi y su familia son los protagonistas. Les encanta. También tenemos una alfombra gigante con una noria en la que hay unos bolsillos para poner las flashcards. Esa noria nos sirve mucho para introducir el vocabulario. Ellos se divierten bastante, ya que da la posibilidad de esconderlas y aprender el vocabulario de una manera manipulativa. También suelo esconder los objetos relacionados con el tema. Así es más motivante y manipulativo para él. Aparte de todo esto, hablemos ahora del libro que llevamos con este proyecto. Este libro es súper visual y tiene 9 temas en total, por lo que cada mes será uno diferente. El libro te da muchísimas posibilidades, ya que solo componen cada tema 11 fichas según la habilidad que quieras trabajar. Además, en el final de cada tema tienes una manualidad que hacer con los más pequeños. Se llama Project, donde los niños repasan todo lo aprendido. Y hasta aquí por hoy. Espero que os hayan servido y os haya gustado todo lo que os he contado. Si quieres ver más o aprender más sobre Big Wheel y Mimi, podéis ir a la página web de Macmillan Education. Y si queréis entrar en el aula conmigo, me podéis seguir en Instagram en @másqueunavocación.